chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Ceci Ranita Crafts. Qué gusto de poder compartir con ustedes un en vivo bien rapidito. Ya algunos ya vieron mis videos cortitos que subí a Instagram, a TikTok y al canal les subí un video chiquito de lo que hice. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya están viendo aquí en la pantalla las cutaway cards. Son tarjetas para usarse con Cricut Joy. Me distraje un poco porque estaba viendo el grupo, pero ya regresé. Son estas nuevas tarjetas que Cricut acaba de lanzar hoy. Ya están a la venta. Ya les dejé el link en el grupo y también lo pueden encontrar en la descripción de este video. Toquen el título y es el primer enlace que sale allí que dice Cricut Joy Cutaway Cards. Estas tarjetas son para usarse solamente con Cricut Joy. Pero están muy, muy padres. Son diferentes a las otras que habíamos estado utilizando. Hola a todos, gracias por conectarse. Son diferentes a las otras que estábamos utilizando. Que tienen esa como orillita para meter la tarjetita. Esta es diferente. Se las voy a enseñar cómo se ve en la parte de adentro. Ven que ya no tiene esa esquinita donde se mete la tarjeta. Estas ya traen pegamento y se les pega el papel en la parte de adentro y después al depilar tenemos este efecto súper bello. Lo cual me encanta. Hola Jackie. Me encanta porque tenemos más flexibilidad a la hora de diseñar. Porque ya ven que con las otras pues tenían que ser a fuerzas diseños que fueran como extenso para que pudiera funcionar. Con estas no se requiere eso. Estaba viendo a ver si encontraba una aquí de las que he hecho, pero guardé un montón de cosas y no la veo. No veo ninguna de las otras. Entonces decidí pasar a hacerles un en vivo bien rapidito y mostrarles cómo funcionan y cómo pueden encontrar los diseños ya en Design Space. Hola Manuel, Marla, saludos, Margarita, Lupita, Katherine, Fabi se está conectando. Hola Ivonne. Oh, por cierto, voy a estar subiendo un tutorial en esta semana. Este es en petición a una petición que me hizo Ivonne de un cake topper shaker. Que ya lo tengo diseñado, ya grabé la primera parte anoche y hoy grabo la segunda parte. Así que ese tutorial no lo voy a hacer en vivo porque ya hice un en vivo y son más largos. Entonces ahora voy a lanzar un tutorial de cómo hacer un cake topper shaker con movimiento y así súper dramático. Súper dramático, según yo. Esa es mi manera de expresarme. Entonces, bueno, van a estar las tarjetas disponibles. Creo que son 4 sets diferentes de tarjetas. Me imagino que más adelante nos van a compartir otros diseños, otros colores. Pero este es uno de mis favoritos. Me gustó mucho la combinación de colores. Y este es otro en colores como más tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a diseñar? Nos vamos a Design Space y les muestro los diseños y empezamos a diseñar una tarjeta fácil con Cricut Joy. ¡Yay! ¿Ya me apunto? Ok, súper. Gracias a los que están participando también en el cuestionario que les... No cuestionario, el poll que les hice en el grupo, porque de allí voy a ir haciendo tutoriales de acuerdo a lo que ustedes me han pedido. Así que estas semanas yo creo que van a ser de fiesta. Vamos a tratar temas de fiesta y les voy a compartir un poquito más sobre trabajos que pueden hacer para eso. Entonces, lo único que necesitan comprar para estos tipos de tarjetas son las tarjetas. Es todo, porque se usa el mismo mat. No necesitan nada diferente más que la tarjeta. Allí ya viene con todo lo que se necesita. Voy a sacar esta para mostrarles y nos vamos a hacer una. Milagro, saludos. Me encanta usar la Joy para las tarjetas, Glenda. Y estas te va súper encantar.
Hola Ingrid, saludos. Ando cocinando, ya las quiero ver. Ok, hi Luis. Entonces les voy a mostrar. Esta es la que vendría siendo como la Instacart, pero no es una Instacart. Miren qué bonito se ve el papel. Y está como, no es mate, es brillosito. En especial esa que mostraste es que tiene como tornasol, son mis favoritos. A mí también me encanta el tornasol. Y déjenles muestro lo que vienen siendo las tarjetas. So, estas. Hola, Katy, llegaste a buen tiempo. Buenas tardes. Estas son las tarjetas, ¿vieron? Este paquete trae estos colores y les voy a enseñar cómo se ve por dentro. Vean esta tecnología. O sea, simple, pero buenísima. Este es el packer que le llaman. Se despega para revelar, siempre digo la palabra incorrecta, para revelar el pegamento. Entonces allí vamos a pegar este papelito de esta forma para poder hacer nuestra tarjeta. Pero antes de saltarme pasos, vamos a ir a Design Space. ¿Les parece? Yo quería que vieran que este está bien detallado, bien delgadito y funcionó a la perfección. Funcionó perfectamente bien. Entonces vamos. No, estas no se pueden usar en la Explore. No, desafortunadamente no. Nada más para la Joy. Siempre les muestro cosas para Explore y Baker. Entonces, esta vez es todo de Joy. Está haciendo unas tarjetas en Joy con los nuevos que presentó de Cricut. Sí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí en Design Space. Voy a abrirlo. Dejen, abro mi Design Space. Buenas tardes, Irma. Hola, Abby, no sé si está pasando, pero las imágenes que son de corte cuando las cambio a Printing Cut. O adjunto a plano, pero la máquina no las corta. ¿Alguien más le está pasando? Recuerden también de hacer el reporte con Cricut, porque yo puedo pasar reporte, pero hacen más caso si ustedes también hacen reporte. Bueno, estamos aquí ya en Design Space y vamos a entrar aquí en imágenes. A ti también, Ana. Hola, Claudine. Pónganlo en el grupo para etiquetar a Cricut Devs, pero también llamen y hagan reporte, por favor. Vamos a ir a imágenes y tengo mi Cricut Joy seleccionado arriba, ¿están viendo? Y vamos a escribir Cutaway Cards. Estoy emocionada para que vean. Vean estos diseños tan bellos. Bueno, yo digo que están bien bellos. A mí me gustaron mucho los diseños. Se me hacen súper bonitos, bien detallados, bien pensados para todo tipo de ocasión. Con pluma, con corte, un poquito de todo. Me parecieron bellísimos. Voy a guardar este de mom porque yo creo que vamos a hacer uno del día de para la mamá. Fue después de la última actualización. Ok. Son nuevas, Katy. Sí, son nuevas. Hoy salieron. Ay, yo quiero este de frutas. It's so beautiful. Bueno, ya saben, todo voy a decir que está beautiful. Porque me encanta todo estas cosas. Estos están bonitos. Estos están bonitos, chicas. Yo todo es beautiful. Y me gustó este y por aquí hay uno de graduación que me encantó también. Este está bello. No, pero a ver, no puede ser flores. Ya viene el cumple de mi papá, así que el cumple de mi papá y el aniversario de mis papás, así que tengo que hacer algo para ellos. ¿Verdad que están bellos? Sí, qué bueno, qué bueno.
Qué bueno que estén de acuerdo conmigo que sí están bellos los diseños. A mí se me hicieron bien hermosos todos, así como bien. Quien los diseñó le puso mucho coco y se estaba súper inspirada y. O inspirado, perdón, ¿qué tal si fue hombre? Súper inspirado y le quedó súper lindo estos diseños. Hola, ¿quién me saludó? Hola, Mariela. Look how beautiful, yo quiero este. Ya sé, tengo que enviar unos paquetes. Voy a enviarle este paquete al. Esta tarjeta en el paquete a la persona que se lo tengo que enviar. Wink, wink. O sea, cerrando mi ojito. Hola, Jessica. Yo creo que voy a terminar como con cinco diseños en el mat, ¿verdad? Alexandra, hola, ¿cómo estás? Ahorita se están conectando muchos que no se conectan en la noche, ¿verdad? Ok, listo, no voy a escoger muchos porque ya voy a querer hacer todos. Ya ordené unas tarjetas porque nada más tengo esos dos paquetes que vieron. Ya ordené más tarjetas y yo creo que no me va a ser suficiente las que ordené porque quiero hacer todas. Quiero hacer todas, estoy enamoradísima de todas. Se las estoy mostrando para que ustedes vean qué hay. Entren a su Design Space y van a ver también todos los diseños. Oh my gosh, miren esto, qué bello. You are so loved. Este está bonito. Ya. Ok, creo que ya terminó. Bueno, ya tenemos aquí varias. Hola, Jessica. Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Aquí emocionándome que todos los diseños me gustan, todos los que veo. El otro yo lo diseñé sola, voy a ver. Pues sí, me imagino que ya vieron que yo lo hice solita de los diseños nuevos. Yo creo que no va a ser el de Mom. Estoy entre este y este. ¿Cuál hacemos? Creo que voy a hacer este de las flores. Porque este va a llevar más tiempo. A lo mejor nos regresamos y hacemos otro. Quiero enseñarles una cosita, un detalle. Esos diseños son solo para Joy. Los puedes usar para otros proyectos, pero específicamente para hacerlo en tarjeta, nada más Joy. Ok, les voy a enseñar algo. Si están viendo, aquí me está marcando esta pluma con un error. Dice Pen Incompatible, Change Selection. Entonces, lo único que yo hago o que tienen que hacer es seleccionar ahí donde dice Pen, ir aquí arriba y entonces volver a seleccionar el color. Ese era el de las nubes, que es en azul. Entonces, voy a seleccionar otro. Ahí decía Light Turquoise y si vieron, ya se quitó esa alerta que tenía. ¿Necesitas una Joy en tu vida? Ok, vamos a darle Make It, porque es todo lo que se tiene que hacer. Damos Make It, seleccionamos el mat de las tarjetas, le damos a Continue y ya, solito lo acomoda donde va a ir en la tarjeta. ¿Vieron? Lo puedo mover un poquito si yo quiero moverlo. Pero esas líneas rojas, ¿ven esa línea roja? Me indica en dónde debo de centrar mi imagen. Entonces ya está todo listo, ya tengo todo acomodado. Le vamos a dar aquí a Continue para que se conecte con Joy. Y ahorita voy a pasar mi cámara para que puedan ver. Entonces, vean cómo aquí dice Insert Card, Infusible Ink Party Foil, Smart Foil y aquí dice Cutaway. Si no les aparece aquí la opción de Cutaway Card Backer, van a ir aquí donde dice Browse on Materials, explorar los materiales y van a escribir Cutaway. Ay, no, no me sale. A ver, vamos a ver cómo me sale. Card, ahí está. Si escriben card, ya sale Cutaway Card. Yo le pongo la estrellita para que me salga en favoritos y ya no lo tenga que buscar. Como vieron aquí. Ya me sale aquí en favoritos, entonces ya no lo tengo que buscar. Es todo, me dice Load Blueberry Pen. Creo que ese era el azul. ¿Cuál era? ¿El azul más fuerte o el bajito?
Ahorita en la noche verifico todo eso porque ahora estoy en el trabajo. Ok, no hay problema. Amo la Joy, es un éxito. Sí, Angélica, estoy enseñando las nuevas tarjetas de Cricut. Me voy a regresar porque quiero ver qué color es ese. No me fijé qué color era. Y luego para meterlo, ok, ese es light turquoise, entonces el otro es el blueberry. Ok, continuamos de nuevo. Sí, sí, es verdad, está bien para ti, Katy. A esta hora nada más podría hacer videos o en vivos súper cortitos. Como este va a ser bien cortito. Porque los niños están allá afuera y no falta que empiecen a pelear o que quieran leche o que quieran... Ya saben cómo son. Y luego, terminando yo el live, tengo que irme a lavar trastes. Jaja. A trabajar. Tengo que irme a trabajar. Entonces, por esa razón, no me puedo tardar mucho. De fondo, ahí me muestra un color amarillo. Pero nada más tengo color como beige. Ok, entonces voy a usar este. Que es como un beige, es uno más clarito. Pero voy a utilizar, en vez de este que trae aquí, voy a ponerle este del otro set. Yo siempre ando combinando sets. Combinando de aquí y allá. Con las otras tarjetas hago lo mismo. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir la tarjeta. Quitarle el backer. Ok, dejen pongo esto aquí a un lado. Ya le quité ese. Y luego lo vamos a pegar con la parte de decorativa hacia abajo donde está el pegamento. Así, de esta forma. ¿Vieron? Bien fácil. Ando con mi Joy en este momento. Y luego lo metemos en el mat, como siempre. Lo pegamos. ¿Dónde está mi rodillito? Aquí está. Mi rodillito favorito. Ya saben, ¿cómo les digo que se llama este? ¿Qué es mi qué? A ver si se acuerdan. Listo, ya está. Entonces mi pluma. Creo que ni tengo ese blueberry. Ah, sí, miren. Ahí está, blueberry. Y el otro es un azul. No me acuerdo cómo se llama. Light turquoise, miren. Justo los que jalé son los que usé. Vamos a meter primero el blueberry. Metemos el blueberry ahí. Voy a tener que comprarme la cuchilla azul. ¿Cuál cuchilla azul, Claudia? ¿La de foil? Ok, y le damos donde dice go para que empiece a dibujar. Hola, Ani. Hola, Silva. ¿Cómo están? Otro bien de mi cumpleaños, así creo que eso voy a pedir. Súper bien. Ahí ya la vemos dibujando, ¿vean? Qué bonito se ve. Yo me emociono nada más de estarla viendo cómo dibuja y cómo va cortando. Fíjate que no. Estaría padre intentar esto con el fuego, ¿verdad? Le hubiera metido verde allí porque son las plantitas. Oh, wow.
Ya le metimos azul. Pero un verde se hubiera visto muy bonito. Yo tengo mi Joy, fue la primera máquina que gané. ¿Oh, en serio? Hola, Olga. ¿Sí se ve bien así o lo pongo hacia arriba? ¿Les gusta este ángulo? Lo voy a acercar más para que lo vean. Ay, ese robot que se me olvida arreglarlo. No olviden dejar sus likes, ¿eh? Chicas y chicos, dejen sus likes. Déjenme ver que no tenga basurita. ¿Pueden creer que no he cambiado esa cuchilla? Y a mí se me hace que un día de esto se me va a romper el papel porque tengo que cambiarla. Si escoges el color en 10, tiene que ser ese el que pones en la Joy, o puedo poner el que tengas. Puedes poner el que tengas, no afecta, es como más como una guía para ti, para que sepas qué color va. No, para este no estoy usando las plumas. Te encantó lo de nada. Where did you go ask my Lego? Where you go what? Where did you go ask my Lego? Ice cream Lego? Yes. Did you check in the couch? Go check in the couch. Come here. Okay, ask Kayla to help you. Ya quedó, déjenles enseño cómo se ve. Voy a esconder Design Space. Buenas tardes, Nancy. Y dejen, alzo esto más arriba para que sea más fácil que vean lo que estoy haciendo. ¿Sí lo descargué? Sí, ¿verdad? Ahí está. Ok. Y lo vamos a despegar. Así. Y luego con la herramienta. Yes, ya dejé mi like, ok. Con la herramienta de depilación, vamos a depilar. Ay, ¿saben qué? Me quedó muy chiquito. Tenía que haber sido un poco más grande. My bad. Me quedó chiquito. No se les olvide poner ese setting de cutaway, porque ese ya tiene la presión adecuada para recortar y que no se vaya a ¿qué, chicas? Que no vaya a traspasar el otro papel de atrás. Y le hacen con cuidado también para que no dañen el de atrás. Pero miren, ahí quedó. Me falló el tamaño, pero ahí se ve cómo quedó. Qué bonito se ve ese doradito así. Se ve muy bonito. Yo pensaba que venía el tamaño predeterminado, pero esta se ve más chiquita. Es que no lo escogí de proyectos, los de Ready to Make. Nada más busqué el diseño. Pero ahorita les voy a enseñar un truco para asegurarse que quede bien. Ah, ya las agregaron, miren. Ya agregaron unas en el app. Vamos a hacer otra, pero desde el app. Okay. Ya esta va a ser la última. Les voy a enseñar esta opción.
Estaba prendida a mí. Vamos a hacerla. Ay, no. ¿Ahí ven bien? Hola, Susana. Ok. Tenemos estas que ya están prediseñadas. O podemos ir a esta opción para diseñar tu propia tarjeta. Entonces, aquí ya nos dice Finish Size. Nos dice qué tamaño es, que es el 4.25 x 5.5. Y vamos a darle Customize. Y ahí ya nos tiene el margen donde debe de quedar el diseño. O sea, vamos a ir a imágenes. Y se puede usar cualquier imagen, ¿ok? No necesita... Sorry, el niño está ahí atrás. No necesita hacer esas en específico que les mostré. Jacob. You need help? No. You got it? Yeah. Sorry, que entró el niño. ¿Qué? Sí, claro que sí, compártelo. Ok, entonces se puede usar cualquier diseño, no necesita hacer esos, pero esos de que dice cutaway cards ya están diseñados si los quieren usar. Entonces vamos a buscar otra vez esos, cutaway card. Oops. Ok, y dejen escojo otro. Había otro que me gustó, que tenía muchas cositas. ¿Dónde está? Alguien dijo que uno de una mariposa. Yo no vi la mariposa. A menos que estoy muy... este creo. Estos son unos pajaritos. Vamos a hacer el de los pajaritos. Entonces ahí lo podemos ampliar. Esto era lo que yo tenía que haber hecho. ¿Vieron? Ahí. Tenía que haber usado este como guía para así darle el tamaño que necesitaba. Saludos a Jacob. Ok, yo le mando saludos a Jacob de tu parte. Le vamos a dar a Make It. This project is not supported. A ver, se me hace que tengo la otra máquina. Déjenme cambio la máquina. Ah, no, sí tengo la correcta. ¿Por qué no me deja entonces? Keep previous. Ha de ser lo de las plumas que les dije. ¿Ven? Lo del pen. Entonces voy a cambiarle allí el pen. Espérenme, déjenle, busco aquí. Porque tengo que estarme estirando. Ok. Vamos a editar. Change. ¿Qué era? Ya ni, no me acuerdo, era un verde, ¿no? Le voy a poner light green. Y luego a este le vamos a cambiar a un azul. El light turquoise. Y luego ya podemos hacer make it. Le ponemos on a card mat y yo no les estaba enseñando nada. No, pues qué bien, Abby. ¿Qué fue? No se ve nada. Ahí está. Ahí está, ahora sí. No se veía nada. Vamos a ponerle en donde dice cutaway. Y ya vamos a acomodarlo otra vez. ¿Qué color le ponemos de fondo? ¿Rosita o el beige otra vez? ¿Qué color? ¿Rosita o el beige? ¿O hay un cafecito también?
Ahí este y cafecito. ¿Cuál les gusta más? Y luego le ponemos el que parece shimmer. Este es el shimmer. O el este que es como holográfico. ¿Café? Ok. Hacemos café entonces. Ese fue el primero que vi que alguien me dijo café. Y luego, ¿shimmer dorado o holográfico? El rosita, ya ven, nada más. Se tardan en contestarme, oigan. Yo estoy como fascinada con ese holográfico. Bueno, al otro le puse glitter. Vamos a usar glitter. Ah, ya ves, shimmer. Me dijo shimmer. ¿Chimenea? Ok. Le voy a cambiar este. A ver si este sí sale bien, ¿eh? Yo hice el otro, lo diseñé solita y me salió bien. Y lo único que hice fue hacer un cuadro el tamaño de la tarjeta y allí centré todas mis piezas. Le pegamos ese adentro. Lo ponemos en el mat. Y luego lo metemos a la maquinita. Ok, y me falta el pen in turquoise. Turquesa. Este dice candy crystal. Turquoise. Es este, miren. En color turquesa. Ahora sí voy a poner mi lámpara ahí porque sí hace falta la lamparita de la Bright 360. Si hace falta, ayuda bastante. No lo pongo ahí porque me están mandando y manden mensajes. Lo pongo así mejor. No se puede con el teléfono print and cut. Con el iPhone sí, con el Android no. ¿Estás trabajando y viendo? Green pen, ahora el verde. A ver. Vamos con el verde. Light green tengo. Este se ve jade. Este es jade. Este se me hace que va a decir sour apple. Estoy viendo los nombres de los plumas. Pero le voy a poner este. Como que no me está gustando mucho café. ¿Quién me dijo café? A ver, ¿quién fue? Katherine, no me gustó mucho el café. Yo creo que se hubiera visto más bonito en beige o en... Perdón, no, en el rosita. Pensé que el pegamento se relevaba luego de cortar. No, no, queda bien bien fácil, queda bien bonito. Ahora dice magenta. Uy, yo creo que no tengo eso. No tengo ese color. Tengo very, very. A lo mejor en el otro frasco tengo el magenta. A ver, déjenme ver mi otro paquete de plumas. A ver. No, no tengo magenta. No, rojo. Metallic purple. Purple. Pink. No tengo ese. Ese magenta, como qué color se ve. Más morado. Ah, aquí está, mira. Yo. ¿Dónde está? Ahí. No lo tengo. De seguro ustedes estaban diciendo, ay, Abby, ¿cómo no lo vas a tener si tienes un montón de cosas, verdad?
Ya las escucho diciéndome eso. Busca bien, Abby, busca bien, porque ahí te debe de aparecer. Creo que debe regalar más plumas de Joy. Bueno, es que porque si regalan para la... Si regalan las otras, hay más personas que pueden aprovecharlo. Los que tengan Explorer, los que tengan Maker. Si regalan Joy, nada más en Joy se puede usar. Sí, yo pienso que por eso no los agregan. Yo digo que por eso no los agregan. Por esa razón que les estoy diciendo. Y luego dice color corn. Yellow, honeysuckle, yo no veo color corn. Ah, se me hace que está en este otro frasquito de acá. Tengo como dos frasquitos de ahí, candy corn. Vamos a usar este. Hola, Delia. Si hubiera visto más lindo en el beige, hubiera resaltado más los colores. Me quedé ahí entretenida viendo. Ahora sí puedo escribir después de tiempo que no usaba plumones y me encanta, ¿verdad? Se ve bien bonito. Ven, Maker, dice Katherine. Hola, Yahaira, buenas tardes. Iba a decir buenos días, pero no. Ya son buenas tardes, no días. Hola, Natalie. ¡Yay! Ya te llegó, qué bueno. Dice color coral. Coral es como rosa, ¿no? No creo que esté aquí. Como rosa. Ahí está. Coral. Mira. Tengo dos frasquitos. Ahí es donde tengo yo los míos. Sí, están bonitos y me ya los fuiste a ver en la página, les dejé el link. Les dejé el link de las tarjetas, creo que ahorita hay 4 sets. Yo creo que van a ir agregando más adelante. Lo voy a comentar, pero yo realmente creo que la razón por qué no lo hacen para Cricut Joy es porque habría menos que se pudieran beneficiar de ella a comparación de los que tienen Maker. Ahora sí, ya la pluma dice, load the pen. Eso se ve chiquito. Eso va a estar bien para que vean ustedes qué tan bien corta las partes que son pequeñas. Los ojitos y el piquito. Eso va a estar lindo. Aunque sea una vez al año, pues sí, también, ¿verdad? Hola, Santa Franco, saludos. Una vez al año, ok, les voy a decir que quieren una cajita de Cricut Joy una vez al año. Se los comento en la próxima junta que tenga con Cricut, ok. Si
si es algo que lo pidan mucho, creo que lo consideran más. Entonces vamos a ver qué dicen las otras expertas también. Ok, listo, ya salió. Le vamos a dar download. Y vamos a depilar. Ahora me quedó muy abajo. Ah, pero sí, chihuahua. Bueno, ahí arriba le pongo los nombres. Lo escribo yo a mano. Los nombres. Bueno, ¿vieron que aquí se ve así? ¿Te urge una Joy? Pídela para el Día de las Madres. Diles, necesito una Joy para el Día de las Madres. A ver, ¿dónde acomodo la luz para que se vea mejor? Luego mis niños andan acá moviéndole a la luz. ¿La hacemos despacito? Ahí se quedó pegado el papelito. No le vayan a tallar mucho, porque si no dañan el color de atrás. Siento como que las luces de mi cuarto están bien bajitas. No, mi regalo del Día de las Madres será dormir. Eso sí está bueno. Saquen dos y uno escoge Joy y uno regular. Sí, también sería una buena opción. Déjenlos, abro aquí en el teléfono porque si no traigo el cuello chueco de estar volteando a ver. Y ni los leo ni me concentro. Los voy a poner acá donde yo los pueda ver. Ver y leer. ¿Vieron qué fácil? No es nada complicado hacer esto. Y me gustó bastante porque hay más flexibilidad para poder diseñar. En el próximo video les voy a enseñar cómo hacer ustedes sus propios diseños. Como hice el de la sirenita. Creo que le raspé de más y le quité. Oh, le quité allí. Y le quité el ojito. Fail. Fue un fail. Voy a usar las pincitas. Le dañé el ojito también. Voy a llorar porque me dañé el ojito.
Ese se quedó visco. Se quedó sin ojo el otro. Ahí está, ya le regresé su ojo. Disculpe, señor pájaro, le quité su ojo. Hello. Buenas tardes. Hola, Loli. Okay, no hay problema. Más tarde también voy a ver si me puedo conectar porque se supone que íbamos a hacer la tarjeta esta de... Intentar hacer una tarjeta del conejo. Me da nervios hacerlo sin Nico. Pero Nico ahora no se puede conectar conmigo. Ya extraño hacer live con Nico. El problema es cuando se rompe el papel así y luego tratar de sacárselo sin que se dañe el de abajo. Ahí está. Ya salió. ¿Cómo colocas los plumones para que duren más? Boca abajo. Así. Con la punta hacia abajo. Así ya no se secan. Y esos tienen más de un año, ¿eh? More than a year, así que sí funciona. ¿Es bien dulce la tarjeta o yo? ¿Qué es dulce? Ya voy a terminar, ¿eh? Como que se tiene que picar en un ángulo, así, para que encajes y pueda jalar hacia arriba. Nicole, ah, sí, yo dije que es como estaba bien perdida, no te entendí para nada que me estabas diciendo. Y Nicole me dijo la otra vez: sentí que te estabas desesperando un poquito, pero voy a hacer el vestido como quiera. Y sí, terminé el vestidito, que fue lo último que alcanzamos a hacer en vivo. ¡Yay! ¡Ya lo terminé! Ahí está. Miren qué bonito se ve. So shiny. Aquí le voy a escribir yo. Mis plumones tienen 2 años y están como nuevos. Yep.
Sí, duran bastante los plumones cuando se cuidan bien. Ay, creo que sí lo arruiné. Estaba tratando de ver si era nada más papelito, pero sí se lo raspé el piquito. Ni se ve que escribí, ¿verdad? Ahí está. Feliz aniversario. Esto es para mi mamá y mi papá. ¡Ay, qué bonitos! Aquí le va a poner el nombre mamá. ¡Ah! Ahí está. ¡Sí, me quedó! Se alcanzó a caber. No se ve, yo sé, porque está en manuscrito. Y escribí las letras muy pequeñitas con el dorado. Es un glitter dorado, entonces creo que con el reflejo no se aprecia muy bien. Ok, bueno, ya terminamos con esta. Esta no salió bien, pero porque no usé esa guía para acomodarlo bien. Usen la guía para que lo acomoden bien. Pero este es el otro que yo diseñé. Ahorita rápido les voy a enseñar cómo lo diseñé y ya los dejo y me despido. Nos vemos más tarde. Esa es una pregunta que antes me hacían mucho. No hay una respuesta en sí para eso. Simplemente creo que me estuvo observando. Les gustó mi trabajo. Yo siempre fui fan de Cricut y yo ya empezaba a trabajar con sus cosas y me contactaron y ya. Eso fue todo. No hay una aplicación, no hay una forma así de hacerlo. ¿Verdad que quedó bonita? Me encantó de la sirenita. Dice, Dingle Hopper, Collector of the Crafting World. Yo soy como Ariel de la sirenita. Ella colecciona así un montón de cositas de los humanos, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? Chucherías o cositas así. Y yo soy eso, pero de todo lo que es crafts y especialmente lo de Cricut. No está cortado. Es la misma técnica de esto. Esto mismo que hice aquí, hice acá. Es la mismita técnica, no cambió nada. Vamos a ver acá. Les voy a enseñar. Sí, no tiene relieve, es el fondo. No me gusta que la luz en ese café como que no se ve bien. Y no se aprecian muy bien los diseños. Ok, ahí está el diseño que hice de la sirenita. La sirenita es las nuevas imágenes de la caja misteriosa de Disney que salió. De allí lo tomé. Gracias, Jackie. Sí, ve a la página de Cricut. Hasta abajo dice Contact Us, como está diciendo Jackie. Y ahí está el número de Cricut. Yo no me lo sé de memoria. Vamos, lo que hice fue ir a Shapes y tomé un cuadrito, pero lo pueden hacer más fácil de la forma que les enseñé, en donde solamente seleccionan para crear su propio diseño y usan los márgenes que tiene allí para hacer su diseño. Pero esta fue la forma que yo hice, el de las sirenitas, o cualquiera de las dos les va a funcionar, ¿ok? Y lo que hice fue usar la medida de la tarjeta.
Y en el paquete nos dice 4.25 por 5.5. Entonces ahí le puse 4.25 por 5.5. Y esta va a ser el tamaño de la tarjeta. Vamos a ponerlo en un color bajito, ¿sí? Para que se pueda ver bien. Y luego lo que hice fue ir a imágenes y buscar la sirenita, ¿verdad? Voy a ir a ownership y purchase porque ya lo compré, para buscar la sirenita. Vamos a usar esta ahora. Yo usé este de aquí. Nada más dice Ariel. Esa fue la que yo usé. Pero vamos a usar esta. Ok. Y luego lo voy a hacer más pequeña. Vamos a acomodarla aquí. Y entonces lo que hice fue que los cachetitos, esos los dibujé con la pluma. Y el resto sí lo dejé en corte, porque eso está para cortar. So, estos los voy a cambiar aquí en donde dice pen. Y voy a seleccionar el color rosa para que queden así dibujados. Nada más. Pueden dejarlo así para que lo dibuje y luego ustedes iluminarlo, que fue lo que yo hice en el otro que vieron. O dejarlo así nada más, el puro dibujo del contorno. Y ya después pues la frase o lo que le quieran poner allí, igual buscar en imágenes o fuentes. Aquí le voy a poner seashell, a ver qué de aquí podemos usar de corte. Y en texto podemos escribir, a ver, déjenme pongo poética. Esa no tiene acento. Vamos a buscar una que tenga acento. Y de hecho voy a escribir, a buscar en writing. Oh, tampoco tiene acento. Me cae mal cuando encuentro unas que me gustan y no tienen acento. Esta sí tiene. ¿O qué se les ocurre que le ponga? ¿Tienen otra idea? ¿Tienen otra idea de qué podemos usar? Estoy esperando que cargue y no carga. Come on, ¿por qué no quieres cargar? Ahí está. No quería cargar hace rato.
Se está portando mal. No me gusta ninguno, no me convence ninguno. No me sale ninguno que me guste. ¿Ya se fueron? ¿Dónde andan? Yo creo que sí lo voy a dejar porque ninguno de estos me convence para agregárselo allí. Aquí están, dice Irma. Ok, gracias. Yo dije, ya me dejaron, ya se fueron. ¿Por qué no me avisaron que ya se querían ir? ¿Por qué no me dijeron, Abby, ya no, ya nos vamos? Vamos a cambiar este el color. Así. Así. Poniendo atención, estaba buscando qué frase ponerle. Me gusta una frase que aquí salió. Cambiar esto. Luca, dejes, me gustó esta que me encontré. Luca, dejes de hacer algo porque pienses. Está bien. ¿Qué puse mal? ¿Es con ese? Sí. Sí, sigo todavía. Según ya me iba a salir y todavía sigo. Es que cuando me gusta algo y me inspiro, les digo. Pero este me gustaría en morado. Ya, eso es lo único que voy a hacer. Ya voy a terminar. No sé si dejarle esto, quitárselo. Por eso estaba buscando cositas del mar.
Pero ya cuando termine eso me voy a salir. Porque creo que ya ahora sí me tardé una hora. Yo según ya. Ya no me iba a tardar tanto. Para que vean cuánto me tardo en diseñar. Diseñar algo, siempre me tardo horas diseñando algo antes de hacer el en vivo o hacer el tutorial. No, I don't like it. Moví todo. Lo voy a voltear. Ok, I like it. Ya me gustó, así lo voy a dejar. And we're done. Ya lo terminé. O lo podía haber escondido, de hecho. Ok, ándale, que estés bien. En el mat. Oh my gosh, se me olvidó hacerlo attach. Okay, vamos a ver. ¿Por qué no me lo dejó en? A ver, 4. Se cambió, era 4.25 por 5.25. Ok, ya, ese ahora sí ya ese es el último, ya me voy. Si no queda, ya, no quedó, pero ya les enseñé cómo es que yo lo hago. Cómo hice el otro. Ya es el último. El último y me voy. Ya parezco como cuando les dicen, tómate una. No, 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 ya no. Sí, ándale. Ok, el último y me voy y no se va. Gracias por el like. Menos mal que se quedan grabados, ¿verdad? Para los que se tienen que ir, pueden regresar a ver. No se logra conectar con la Joy. Creo que porque está conectado en mi teléfono. Tengo que cerrarlo para que conecte. Ya cerré todo a ver si así ya funciona. Que dice siempre, siempre pendiente.
No se quiere conectar, chicos. Voy a apagar, voy a desconectarla y conectarla. A ver si así ya se conecta. A ver si así ya logro que funcione. Ahora sí. Ahora sí ya funcionó. Ahora vamos a poner el pink. Cerré todos los Bluetooth y desconecté la Joy, ya entró. Sí, sí, como que, como si se quedaran conectada en el otro. Y por eso luego ya no funciona. Bienvenido, Nicole. ¿Quién? O Nicole Jack, bienvenida. ¿Les gusta mi corazoncito de subscriber? Me gustó más así con el corazoncito. Sigue el azul. Ese azul es para el agua, ¿verdad? Porque nada más metí un azul. A ver. Ups. Blueberry. Light turquoise. Blue. ¿Qué dice Silva de todos mis diseños? ¿Qué? Concepción, ¿qué dijiste? Sí, ayer utilicé literal 4 máquinas. Me pasó. Ok. Oh, con la. Ah, ok. Sí, a lo mejor eso fue que de repente se hizo interferencia. Oh, quedó muy abajo. That's gonna be a problem. Hola, Coti. Oh, muchas gracias. No sabía cómo hacer para que funcione al mismo tiempo. ¿Y lo lograste entonces? ¿Ya entendiste cómo se hace? No lo anuncié realmente porque no estaba segura si iba a poder entrar. So, he entrado de sorpresa. Pero sí dejé la publicación en el grupo. Aunque veo que no muchos... se dan cuenta cuando publico, no sé qué tengo que ver. Ok, ahorita entonces que termine de hacer este, les enseño cómo se hace. Pero básicamente, Analia, arriba, cuando abres Design Space, arriba se hace, en la parte de arriba en la computadora, se hace como un menú. Tú tienes Apple, creo. Sale la manzanita, luego dice Cricut Design Space, File, Edit, Help. Vas a donde dice File y luego dice... nueva ventanilla o new window, dependiendo si lo tienes en inglés o en español. Pero diría así, nueva ventanilla, y le das clic y te abre Design Space en otra ventanilla. So, puedes tener dos o tres. Lo que me gusta de las Mac es que puedes tener varias ventanillas abiertas y les puedes hacer chicas o grandes del tamaño que las ocupes. Y puedes tenerlas todas abiertas en tu computadora. Así puedes seleccionar una máquina... una ventanilla para una máquina y otra ventanilla para otra. ¿Eso hiciste y así te funcionó? Sí, esta semana pasada nada más creo hice en vivo una o dos veces. Hola, Luz. Saludos hasta Toronto. El Bluetooth, oh, ok. Qué extraño. A lo mejor era el Bluetooth en la computadora, ¿no? Que tenías que ir en la computadora y agregar el Bluetooth. A veces es desquitarlos todos y luego agregarlos uno por uno y ya funciona. Ok,
Creo que la agua la hice muy abajo. Sí, eso pienso también que fue tu Bluetooth, porque yo he hecho eso, pero nada más he tenido creo dos máquinas puestas así de esa forma en la computadora y creo que yo usándola en el teléfono. Así he trabajado yo. Sí, inténtalo de nuevo a ver qué tal te va. ¿Cuántas de aquí tienen Cricut Joy? ¿Cuántas tienen Cricut Joy para saber cuántas les interesan los tutoriales de Cricut Joy? Katy, Reina, Irma, Analía, creo que también la tiene, ¿verdad? Dijo Analía que la tenía. Yesenia, ok. Cuatro, son cinco, van cinco hasta ahorita. ¡Yay! Ya salió. Estoy esperando que me la saque. Oh no, se quedó congelado. Ahí está. Ya me la voy a tomar así. Silva también sé que lo tiene. Okay. Vamos a ver cómo me salió esta hora. ¿Vieron qué fácil? Y qué bonito lo cortón que está detallado. A ver, nos faltan las manos. Eso va a ser la pieza más difícil. Y a mi teléfono también se está quedando sin batería.
le está yendo el... Listo. Se le estaba yendo esa partecita más delgadita, pero como tiene pegamento, se puede volver a pegar. Eso es lo que me gustó de estas. Que ese pegamento está bueno. Está muy bueno el pegamento que traen. Todas bien concentradas. Ya me quieren ayudar, ¿verdad? Miren, yo iba a hacerlo bien rápido y ya hice tres. Ya sí, hice tres con ustedes. Eso quiere decir que me gustaron mucho las tarjetitas. Yo no escribo por estar. ¿Cómo está mi tapatío, Nadia? ¿Cómo anda el bebecito? ¿Te gustó la frase? Sí, la saqué de Google, no es mía. Busqué frases de la sirenita. Y me salió esa y me gustó. A mí siempre me gusta buscar frases motivadoras. Y de vez en cuando le pongo frases motivadoras a mi teléfono. De... ¿cómo le llaman? De background, de fondo. Vean qué bonito quedó. Y sí, sí parece como que tuviese... este relieve o algo así. Quedó muy bonito. Hi, sir. Mommy. Yes. Oh, ya me estás agarrando mi cotton candy? Did you eat your sandwich? Yeah. You did? Mm-hmm. Okay. How may I help you? Open it. You want me to open it? I said, could you open it, please, mommy? Open it, please, mommy. Okay, ya terminé. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien, lo estoy preparando psicológicamente. Oh, Sue, quítate de allí. Here, share with Jacob. They're watching you, eh? There's people watching you. Okay. Miren con qué se andan sirviendo. Tengan. No, no, ya no te metas debajo de mi cámara. Bye, go share with Jacob. Here. Ya voy para allá. Go share with Jacob. Stop being silly. Go. ¿Verdad que sí quedó bien bonita? No. No, don't be silly. Go. No. Josué. Go over there. They don't want to see you up close. Go. Just say bye. Just go like that, bye, and just go. Why? Because they're watching you. Look, all these people right there, they're watching you. Just say bye and go. See, because they're watching you. Say what? Bye. What? Say bye. Say bye to them. Say bye. Bye. Qué pena. Why? Que la va a quedar muy abajo. Sí, sí, porque yo quería que quedara más arriba, pero bueno.
Le voy a practicar más para que me quede mejor. No te metas debajo. No quieren ver tu nariz. Ya me voy porque ya se desataron aquí estos niños. Pero bueno, espero que les haya gustado el en vivo. Don't do that. I want to put on my Espero que les haya gustado el en vivo y nos vemos entonces más tarde si puedo conectarme. Porque está insistiendo que quiere poner su cara ahí en la cámara. Entonces nos vemos, chicos. Que pasen una linda tarde. Bye.